¿qué tal mis amigos fanáticos de los dinosaurios? Sean una vez más bienvenidos al canal de Casno Bebé. En este video hablaremos del Montanoceratops. Pero antes de iniciar, los invito a suscribirse al canal y que activen la campanita para que YouTube les notifique cuando suba un video nuevo y ustedes sean los primeros en verlo. Ahora sí, comencemos. Montanoceratops, que su nombre significa cara con cuernos de montana. Vivió a finales del periodo Cretácico, hace aproximadamente 71 y 65 millones de años en lo que hoy es Norteamérica. El Montanoceratops es muy parecido al Protoceratops, pero con la diferencia de un cuerno bien definido. Era un ceratopsiano primitivo típico en muchos aspectos, distinguiéndose de animales posteriores por la presencia de garras similares a cascos y por tener dientes en su quijada superior más que un pico desdentado. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de las otras formas primitivas, tenía un pequeño cuerno en su hocico, que puede indicar que representó una especie transitoria en el desarrollo de formas posteriores, tales como el Triceratops. Y la pregunta de este video es la siguiente. ¿Qué ciencia es la encargada de estudiar los fósiles de dinosaurios? A. Antropología. B. Biología. C. Zoología. O D. Paleontología. Puedes elegir una respuesta en la tarjeta que sale durante el video. La respuesta será descubierta al final del mismo. Quédate y ve si estás en lo correcto o no. Ahora sí, continuemos. Otra característica inusual era la presencia de espinas dorsales altas en los huesos de la cola. Aunque estas no hubieran sido visibles en vida, habrían hecho de la cola inusualmente profunda en la sección transversal, puesto que la cola era también altamente flexible. Es posible que fuera utilizada en la comunicación con sus congéneres y que la forma profunda le hiciera más visible. El Montanoceratops pudo medir 3 metros de largo aproximadamente y pudo tener una altura de 90 centímetros. Además, se cree que pudo habitar bosques y espacios abiertos. El primer fósil de Montanoceratops fue descubierto en 1951. Y bueno amigos, el video está a punto de extinguirse. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido. Los invito a que me sigan en Instagram y en Facebook. Mis redes sociales están en la descripción del video. Sigan amando a los dinosaurios y sigan aprendiendo de ellos. Hasta el próximo video. Bye.